reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Bien, amigos nuestros, llegamos a la tercer contienda de esta noche. Lucha en relevos australianos. A dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tercia del terror, integrada por la osamenta viviente Cadáver de Ultratumba. El amo del suspenso, Espectro Junior. Como capitán de su bando, el abogado del diablo, el Arcángel. En la esquina contraria se encuentra la sensacional tercia, integrada por el destacado atleta olímpico. Poco a poco se va ubicando como ídolo entre los técnicos, Pepe Aguayo. Como capitán de su tercia, el orgullo de Mezcal a la Asunción, Jalisco, Ringo Mendoza. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Rudos contra técnicos, ya escucharon ustedes el anuncio oficial. Presentación en esta arena de este Pepe Aguayo, doctor Alfonso Morales. Placer en saludarte, Leobardo Magadán, amables amigos de la República Mexicana, bienvenidos a este que es el espectáculo familiar por excelencia, a nombre de Luis Cabrera, de Gil Parra, de la unidad móvil que comanda el queridísimo Oscar Ruiz. Le damos la bienvenida a Gusano de Cela Llanes. Gracias, doctor Alfonso Morales, desde el Templo de los Gladiadores, Arena Coliseo Televisa para el Mundo, doctor Alfonso Morales. Y vámonos rápidamente en la presentación, en sociedad de este Pepe Aguayo frente a esta que es la dinastía de los espectros, Leo. Y justamente este es el cadáver de Ultratumba, el hombre que está llevando la mejor parte, Baby Richard, y también el Güero Rangel, son las dos máximas autoridades en este cuadro de batalla, y a la voz de ahí vienen los García, los López tiemblan, doctor. Totalmente de acuerdo contigo, amables amigos, aquí estamos viendo el momento en que se está mostrando. Tiene que responder a la expectativa, porque se hablan grandes cosas de este Pepe Aguayo, Leobardo. Así es, doctor Alfonso Morales. Un luchador muy joven, un luchador que está creciendo como la espuma, que maneja bien los secretos de la lucha libre profesional, dispara pistolero. Efectivamente, Leo Magadán, doctor Alfonso Morales, este muchacho se ha hablado mucho, ha debutado en la Arena Coliseo en domingos y ahora lo está haciendo en esta función de Perú 77. Así es, y vean nada más la forma como lo somete este que es el cadáver de Ultratumba. Ahí lo tienes, Leo Magadán, sin zapatos, pero efectivo. Llevando la mejor parte. Los zapatos no los necesita cuando hay clase. Los artefactos salen sobrando. Aquí dando la vuelta a la esquina, perdiendo las puntas del cuadro de batalla de 6x6, doctor Alfonso Morales. Y vean nada más la forma como se muestra este Pepe Aguayo, directamente, ligeramente más alto. Este hombre de largo pelo, Oscarito Ruiz, venga arriba, como dice la Bamba. Aquí tienen este acercamiento de las huestes técnicas de Televisa, y vamos rápidamente la nueva imagen
de este joven gladiador gusano. El olímpico que ahora está sacando nuevo uniforme. Ahí lo tenemos. Es un luchador sumamente fuerte que ahora tiene una gran oportunidad en esta lucha. Leo Magadán, que está enfrente justamente del espectro. Aquí llevando la mejor parte del esteta. El olímpico es una de las figuras que pueden hacerse realidad muy pronto, doctor. Así es, los cinco aros olímpicos de los cinco continentes. El rojo, el amarillo, el blanco, el negro y el azul, de manera tal que este morado no tiene ninguna afiliación, gusano de seda. Exactamente, doctor. Parece ser que en la parte frontal de la máscara lleva una especie de antorcha o de flama, más bien de flama olímpica, Leo. Sí, es justamente la flama que arde en los Juegos Olímpicos, que simboliza justamente la unión y el calor que debe haber entre los habitantes de este planeta. Vea nada más la japonesa Ouki Gochi por parte del rudísimo de siete suelas, gusano. Pero doctor, sí lleva el blanco de algún aro olímpico. En efecto, aquí está llevándolo con una yegüita. Pero cuando tú de inmediato cifras el olímpico y ves el color morado, pues esto se llama manejo de la imagen, que en Europa es muy socorrido. Julio Iglesias tiene su departamento de diseño de imagen, por eso le dicen que él debe de usar los trajes oscuros, de dónde le deben de hacer las tomas, en qué programas y en qué revistas debe de presentarse. Pero estamos en México, Leobardo Magadán. Ciertamente, doctor. Aquí estamos, este es el Arcángel. Un rudísimo de etiqueta dorada también. Y aquí está Ringo Mendoza, enfrente de este hombre que causa estragos en cualquier lugar donde se presente. Así es que cuidado, Ringo, doctor. Cuidado, Ringo, cuidado enorme, Ringo Mendoza. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este que es un gladiador que también anda estrenando equipo, gusano de seda. Así es, doctor Alfonso Morales, que es el Arcángel. Y parece modo de mentira, pero Ringo, doctor, también está estrenando un traje, pero con los mismos colores de Mezcal a la Asunción, Jalisco. Sí, es un traje que ¿quién crees que le regaló esta truza? ¿Quién? El Jamaicón Villegas, Magadán. Aquel Jamaicón Villegas que utilizaba los shorts casi a las rodillas, ¿no, doctor? El hombre grande de la experiencia. Un hombre que se significó como defensa lateral de gran eficiencia. Saludos a todas las viejas chivas rayadas del Guadalajara. Ciertamente, doctor. Un saludo y un abrazo muy especial cuando vemos a Ringo Mendoza con esta cruceta sobre el Arcángel que se resiente. El Güero Rangel muy cerca de los movimientos. Vean nada más la estaca que está justamente en medio de las piernas. Dispara pistolero. Exactamente, Leo. Pero se le olvidó a Ringo Mendoza dejar la pierna izquierda, quitarla, la deja exactamente donde tenía la base. Y de ahí se proyectó el Arcángel para quitarse esta llave, doctor Alfonso Morales. Así es, de manera tal que falta entrar en ritmo de la lucha. Está ritmo semilento cuando va hacia el frente, derribando a este gladiador. Ya casi 24 años en el pancracio profesional. Leo. Y es que los rudos, doctor, los rudos caminan, trotan en el cuadro de batalla como los brasileños en la cancha de fútbol, tranquilamente primero para después sorprender con el sprint. En Maracaná, señoras y señores. Aquí tienen fuerte apretando a este que es Ringo Mendoza, el indio grande de Mezcala de la Asunción. De estos seis gladiadores es el patriarca, gusano de seda. Exactamente, doctor Alfonso Morales, el que más tiempo tiene en la lucha profesional y el que lleva a cabo todos los movimientos y maniobras que les dice a sus compañeros lo que tengan más o menos que hacer, Leo. Así es, gusano de seda. Aquí está el cadáver. Enfrente Pepe Aguayo.
contra la resortera, cuadro de batalla que empieza a calentarse. Ahora sí, empiezan a entrar al ritmo. Enganche que prospera, le repite la dosis, doctor Alfonso Morales. En efecto, y vamos con las patadas de Pepe Aguayo directamente sobre este que es el cadáver. El hombre que ahora arriba es el espectro, y vale la pena consignar que en sus inicios el inmenso Toño Hernández, el espectro, gloria del pancracio, utilizaba una máscara negra pero sin vivos blancos. Exactamente, doctor, lo ha dicho muy claramente, porque en 1957, cuando gladió con don Enrique Yáñez González aquí en la Arena Coliseo, llevaba precisamente esa máscara color negro, doctor. Así es, y vea nada más aquí la forma, cómo se equivocan los fraternos Leo Magadán. Un empujoncito porque se quedó atorado ahí en las cuerdas. Viene el Olímpico, desde la segunda parecía que iba a saltar. Lo único que hizo fue amagar, doctor. Amagar para después sorprender y eficientar la acción. Vámonos con este que es Arcángel. ¡Qué manera de pasarlo, gusano! El movimiento de Ringo Mendoza perfectamente para acabarlo con esas sensacionales patadas voladoras que lo ejecuta a la perfección, Leo. Aquí viene el cadáver, gusano de seda. Pepe Aguayo salta, la gente le dice, no te comprometas, Pepe. Doctor Alfonso Morales. Pero comprométete, Pepe. Aquí viene el Olímpico, falla en el acecho. Cada quien como en el baile ha tomado a su pareja. Ahí se arma el zaperoco, doctor. Así es, y ve nada más, amables amigos de Televisa La Forma. Esta es una novísima maniobra. Aquí tienen ustedes Arcángel, que de hinojos le dice al indio grande de Mezcana de la Asunción, tú eres el chefe, dirían en portugués. Tú eres el maestro, tú eres el jerarca, eres el patriarca. De manera tal, amables amigos de Televisa. Ya. No, Magadán. Son muchos apelativos. Es el monarca, Magadán. Ok, te lo dejo en monarca, doctor Alfonso Morales. Y ahora vamos al cuadro por cuadro. Dispara, pistolero. Gracias, Leo. Aquí se enredan los mismos hermanos, el cadáver y el espectro. Y cuando aprovechan precisamente el jalón los técnicos, era cuando se estaban rindiendo, porque precisamente ellos mismos están lastimando que los luchadores técnicos se están llevando esta primera caída. La ocarina llama a los contendientes. Los gladiadores acuden a la cita. Las fanfarrias se escuchan, doctor Alfonso Morales, en esta que es la segunda caída. Así es, Leo Magadán. Aquí estamos arrancando lo que es la segunda caída desde el Coliseo Metropolitano. Se dice que en este coliseo hay acciones colosales, Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Es la cuna de la mejor lucha libre profesional. Los rudos artimaña del montonero no prosperan. Se les van las cabras. Vean nada más cómo los están sacando. Equivocaciones a diestra y siniestra, doctor. Así es, y ya esto agarró el ritmo. Vámonos a la Filomena. Recientemente el inmenso Beto González Cruz, el solitario, cumplió un año más de su deceso. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Beto González Cruz hacía también este movimiento de la Filomena, creación de don Jesús, el murciélago Velázquez, Leo. Así es, gusano de seda, un movimiento, un castigo de verdad impresionante. Y es que dicen que el murciélago Velázquez tenía una mula que se llamaba así, gusano. Exactamente, la Filomena, y por eso, a dedicación de su mula, le puso el nombre. Así es, incluso después hubo un boxeador allá por el rumbo de San Miguel, hoy en las calles de Izazaga, donde existía el Sheikh de San Miguel, el gran Octavio Gaona, un boxeador también que se llamaba la Filomena. Pero aquí, Leobardo Magadán, qué manera sorprendente.
Hoy el ritmo lo han impuesto los rudísimos Magadán. Efectivamente, doctor Alfonso Morales. Aquí viene el espectro. Vea nada más qué clase de castigos a Pepe Aguayo. Pepe resiste. Pepe. Pepe, Pepe, grita la gente, doctor. Y de inmediato viene a la mente la película del gran mimo Mario Moreno Cantinflas. Pepe, y aquí va directamente el cadáver de Ultratumba sobre este hombre que alguien en la tribuna le dice, es el Choker. Sí, es lo que le estaban diciendo hace rato y él mismo les dijo que es el Olímpico. Y aquí Ringo Mendoza está sufriendo las consecuencias de los hermanos de Guadalajara, Jalisco. Ringo Mendoza en el cuadro de batalla. El arcángel que quiere ingresar. El referee que no se lo permite. Artimaña del montonero. El conteo del referee. Que ahora resulta insuficiente, doctor. En efecto, pero ve nada más como el arcángel abriendo el compás. Como si quisiera establecer la circunferencia. De 33.33, Leobardo Magadán. Y aquí estamos con este gran equipo técnico. Mientras tanto, Pepe Aguayo, le dicen que ingrese, pero es correctito, Magadán. Sí, sí, no ingresó al cuadro de batalla. Mientras tanto, ya sucumbió Ringo Mendoza. El arcángel está ahí. Mirada filosa, mirada picuda de este arcángel. Y ahora también se anima el espectro. 2 contra 1, Pepe Aguayo en peligro. Ahí te lo dejo, doctor. Y vean nada más la forma como está arribando. Este que es el espectro se lo pone a su hermano y el descenso, gusano de seda. Pues vaya, doctor Alfonso Morales, la bienvenida que le han aplicado a este Pepe Aguayo, los hermanos de Guadalajara, Jalisco, con esa creación de ellos mismos, lastimando fuertemente los brazos y también las piernas, y ya se rindió, Leo. Pepe Aguayo es inocente, gritó doctor Alfonso Morales, mientras le aplicaban esa llave. Yo nada tuve que ver con el hurto de las manzanas de mi maestra, lo juro. Así es, doctor Alfonso Morales. Aquí están, tanto cadáver como espectro, dándole su merecido a este Pepe Aguayo, quien ya ha resistido demasiado. Güero Rangel, atento. Problemas, peligro de descalificación, gusano de seda. Así es, Leo. Pues los hermanos, el cadáver de Ultratumba y el espectro se combinaron perfectamente para aplicar esas patadas en cascada, lastimando fuertemente y dándole la bienvenida, como habíamos dicho anteriormente, a Pepe Aguayo. Lastiman fuertemente las piernas, ahí lo doblan, y con esos tirantes pedía la rendición Pepe Aguayo cuando estaba cayendo de esta manera, que es el Olímpico, con este movimiento de silla eléctrica invertida, toque de espalda, y eso era todo para los técnicos en esa segunda caída. Otro ángulo de la repetición donde se percatan los luchadores rudos que Pepe Aguayo ya estaba muy diezmado y le propinaban este castigo sensacional, porque así merman las facultades físicas de los técnicos. Y ahora, doctor Alfonso Morales, ha sonado la ocarina para la tercera y última caída. Ocarina. Ocarina que suena. Tercera caída, toda la carne al asador. Los rudos lanzándose con artillería pesada. El Olímpico en problemas. Este es el cadáver de Ultratumba, el hombre que está levantando al rival y castigándolo contra las cuerdas, doctor Alfonso Morales, catedrático. Así es, vámonos rápidamente arrancando. Amables amigos de Televisa, lo que es la tercera caída. Y aquí estamos vibrando con esta que es la mejor lucha libre del mundo. Análisis gusano de seda de las dos caídas anteriores. Cuando los luchadores rudos en la primera caída no supieron descifrar cómo habían salido los técnicos, pero cuando lo supieron hacer, hasta ahorita en la tercera caída han estado dominando, pero que se cuiden con la sapiencia de Ringo Mendoza. Que es el hombre que está castigando la rodilla del arcángel. Se resiente. Nuevamente viene Ringo Mendoza. Parece que ese es el talón de Aquiles, doctor Alfonso Morales. Así es, queridísimo máster de Izcalli, Cuautitlán.
El único periodista rudo de la comarca. El único catedrático de la rudeza en la Universidad de Izcalli. Así es, doctor Alfonso Morales. Pobres, pobres periodistas. Ay, Magadán. ¿Ya ves cómo eres? Nada más que todo lo pongan en negritas. Vean nada más la forma como está arribando a este Pepe Aguayo. Un hombre que está haciendo su presentación. Así es, aquí está. El cadáver de Ultratumba, sacando al rival del cuadro de batalla, entrada del Olímpico. El Olímpico entró muy gallo, muy sabroso, muy fufurufo. Y aquí viene, despertando en el cuadro de batalla de 6x6, doctor. Así es, y ve nada más la forma como proyecta este Olímpico. Vaya desnucadora sobre cadáver de Ultratumba. Lo aprieta fuerte, estira la diestra y los rudos, por eso son equipo, gusano. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Y aquí vemos que Pepe Aguayo ha estado bastante nervioso en toda la lucha, puesto que sabía que era su debut en televisión y por eso no han surgido los técnicos. Así es, y el que diga que la televisión no impone y que la Coliseo no tiene ese charm tan especial, que dijera Marcel Thiel, el terrible y feo gladiador francés, estará en un craso error, Magadán. Ciertamente, doctor. Ciertamente. Aquí viene. Este es el espectro. Vea nada más cómo está preparando. Tremenda llave. Mientras tanto, la columna vertebral de este Pepe Aguayo está hecha trizas, doctor. Así es la manera como lo están sometiendo, pero falta ahí el punto fino. Había que afirmarlo. ¡Y la plancha! Excepcional por parte del Olímpico, que ya tiene más sapiencia, más experiencia en estas lides, Leo Magadán. Y los rudos están haciendo el trabajo sucio. Están trabajando como moliendo café para lograr el objetivo, que es la victoria. ¡Cuidado! Aquí les están preparando castigo continuo, doctor. Así es, y vean nada más la forma, amables amigos de Televisa. Pepe Aguayo desciende. ¡Y qué manera de Olímpico! Y ahora los dos capitanes para definir esta tercera y última caída. Commander versus Commander. Aquí está Rigo Mendoza, 2 segundos solamente, doctor. Así es, la Magadán. Vámonos directamente sobre este Casa Arcángel. 2 segundos solamente. Cuidado, le gritaban algunos. Aquí viene con las patadas. Es Rigo Mendoza. Repite la dosis. El Arcángel en peligro. SOS. Mayday. 1-2. Solamente 2, doctor. Y se salió. Ahí tienen ustedes a este que es Rigo Mendoza, apretando fuerte, fuerte, fuerte. Apretando fuerte con esta llave y se está rindiendo el capitán y los técnicos están levantando con la mano en alto. Ganó Rigo Mendoza. Ganaron los técnicos. Ganaron tus muchachos, doctor. ¡Enorme Magadán! Que sea menos, doctor. ¡Sensacional! Ponle la mitad. ¡Espléndido! Bueno, bueno, bueno. Nada más te lo dejo en espléndido, porque la verdad el final fue de ráfaga, doctor. ¡Majestuoso, Magadán! No, nada de eso, doctor. Cuadro por cuadro dispara, pistolero. El movimiento se estaba pasando prácticamente Pepe Aguayo. Cuando iba la plancha hacia afuera, por poco y el equilibrio lo manda hacia atrás. Y con esta toma, los luchadores técnicos se han llevado la victoria. Enhorabuena, porque Rigo Mendoza, Leo Magadán, tiene mucha experiencia. Señoras y señores, si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa.